práctica habitual, tanto en cultivos al aire libre como en invernadero, el empleo de plantas procedentes de semillero. Con ello se consigue principalmente, además de un uso intensivo del suelo, evitar problemas de nascencia, adecuar la fecha de plantación a las necesidades del agricultor y dar homogeneidad al cultivo, tras su paso por la cámara de germinación, las plántulas se desarrollan en un invernadero, necesitando al final la aclimatación a las condiciones de cultivo, tanto sea este al aire libre como en invernadero. Es cada vez más frecuente que los semilleros hortícolas produzcan, además de la planta estándar, planta injertada. En España, la mayor concentración de semilleros se encuentra en las provincias de Murcia, Almería y Granada además de en el Valle del Ebro, La Mancha y Canarias, y en menor medida en el resto del país. Hoy en día el sector español de la producción de planta hortícola se encuentra entre los más importantes del mundo, superando en cantidad a sectores similares de Holanda, Italia, Francia o incluso Estados Unidos. Los semilleros constan de una zona de siembra integrada en el almacén en el que también se guardan los elementos necesarios en el semillero como bandejas, sustratos, semillas, etc. Una cámara de germinación. Invernaderos. Una zona de aclimatación para plantas que se cultivarán al aire libre. En Murcia existen la mayoría de los semilleros no siendo así en Almería, donde la mayoría de la planta producida no necesita aclimatación al pasar directamente del invernadero semillero al del agricultor. Los invernaderos de un semillero pueden ser de tipo capilla o multicapilla, con cubierta de plástico térmico o de malla según la zona o época del año. Poseen uno o varios sistemas de ventilación lateral y cenital. El sistema de riego por aspersión suele estar automatizado, siendo hoy lo más frecuente el empleo de carros de riego. En aquellos semilleros donde se realice injerto, será necesario disponer de una sala para realizarlos. La elección del sustrato a emplear en el semillero va a ser muy importante para la germinación y crecimiento de la planta. A la hora de elegirlo tendremos que considerar sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Entre las propiedades físicas es necesaria una elevada porosidad, baja densidad aparente, suficiente capacidad de aireación y una estructura estable. En cuanto a las propiedades químicas es importante un pH ligeramente ácido entre 5,3 y 6,5, elevada capacidad tampón, capacidad de intercambio cationico mayor de 20 miliequivalentes por 100 gramos y un elevado contenido en materia orgánica. Entre las propiedades biológicas se ha de considerar la velocidad de descomposición y estar libre de patógenos. Los sustratos pueden tener origen orgánico e inorgánico. Entre los orgánicos se emplean la turba, rubia o negra y mezcla de las mismas procedentes de restos vegetales fosilizados, y la fibra de coco. Y entre el inorgánico, la perlita, empleada para mejorar las propiedades físicas de otros sustratos. La vermiculita, que sirve para cubrir la semilla tras la siembra, se caracteriza porque retiene mejor el agua de riego, posee un efecto aislante térmico, la temperatura de la semilla se mantendrá más constante y ofrece menos resistencia al ser traspasada por el epicotilo, o la lana de roca, empleada en forma de tacos. Por regla general, los semilleros trabajan con turba como elemento base que se mezcla con perlita o vermiculita para mejorar sus propiedades. Las proporciones de los distintos tipos de sustrato varían en función de la calidad del agua, la especie, época del año, pH y conductividad eléctrica necesaria para un correcto desarrollo de la planta. La lana de roca se emplea en tacos para el posterior repicado de las plantas a los sacos de cultivo. Las bandejas de cultivo son el soporte físico del sustrato, facilitan la manipulación de la planta y permiten un trasplante individualizado. Estas bandejas pueden estar fabricadas con poliestireno expandido, corcho blanco, barato pero difícil de desinfectar. Puede presentar problemas de extracción cuando las raicillas de algunas especies, como el apio o la lechuga, se disponen entre los huecos del material. Existen bandejas de dos densidades. Si lo que buscamos son bandejas más resistentes, fáciles de desinfectar y sin espacios libres donde se cuelen las raicillas, se emplea el polipropileno, que permite además una extracción más fácil. Suelen ser más caras. Hoy en día está extendido el empleo de fundas termoformadas sobre las bandejas para garantizar la sanidad de la planta y facilitar la operación de extracción de la misma. Por suerte en los últimos tiempos las medidas de las bandejas se han estandarizado, siendo las más frecuentes 69 x 47 x 5 centímetros. También existen bandejas para colocar los tacos de lana de roca. En cuanto al número de alveolos, existe gran variedad en el mercado, pero las más usadas son las de 54, 104, 150 y 250 alveolos por bandeja. El volumen de los alveolos es variable en función de la especie, época de producción, destino de la planta, etc. La tendencia actual por costes es hacia el empleo de cepellones cada vez más pequeños. Los volúmenes pueden fluctuar entre 15 y 25 centímetros cúbicos para especies como la lechuga y tomate y entre 35 y 45 centímetros cúbicos para cucurbitáceas. Las plantas injertadas pueden llegar a necesitar hasta 80 centímetros cúbicos. En el caso de semillas con mala germinación, está empezando a ser frecuente su siembra sobre alveolos de 2 a 4 centímetros cúbicos, realizándose posteriormente el trasplante automatizado de la plántula al cepellón definitivo. Para una extracción más fácil de la planta y para que las raíces no espiralicen, se emplea alveolos de forma troncopiramidal. En casos muy concretos y con condiciones muy controladas, algunos semilleros emplean alveolos de forma cónica y cilíndrica. La semilla se siembra en las bandejas que son colocadas en la cámara de germinación. Una vez germinada, se pasa al invernadero donde la planta crece hasta que alcanza el estadio óptimo para el trasplante. Si es necesario, pasa a la zona de aclimatación. Finalizando el proceso, con la retirada de la misma por el agricultor o con la entrega en su explotación. Hoy en día la siembra se hace de forma automática. Comercialmente son infinitas las soluciones que se pueden encontrar en el mercado en cuanto a trenes de siembra se refiere, con grados muy variables de automatización. Por un lado se van colocando las bandejas de cultivo con o sin funda de plástico termoformado. Al mismo tiempo en la tolva se humedecen y mezclan los sustratos, turba negra, turba rubia, perlita, en distinta proporción según el cultivo y época del año. Y a continuación, un dosificador se encargará de llenar cada uno de los alveolos de las bandejas. La unidad de punzonado hace un orificio en el sustrato donde se depositará la semilla. Siendo clave darle a cada sustrato la presión adecuada que permite un correcto manejo del agua y que el cepellón no se desmorone al extraer la planta. En el mercado existen múltiples sistemas de siembra, algunos de gran precisión que siembran línea a línea, otros que emplean rodillos sembradores y los más sencillos que siembran mediante un sistema de succión de presión en los que tras caer cada semilla por una tobera, acaban depositándose en el lugar señalado sobre el sustrato. A continuación se aplica una cubierta antievaporante, generalmente vermiculita, para evitar que se deseque rápidamente y finalmente pasa por debajo de una rampa de riego. Para finalizar se forman palés de bandejas dejando un espacio entre ellas con el fin de facilitar la circulación del aire y homogeneizar los parámetros de cultivo en todos los alveolos. Una forma de evitar la colocación de separadores entre las bandejas es utilizar bandejas con patas o con acanaladuras en la parte inferior. Los palés se trasladan rápidamente a la cámara de germinación donde permanecerán durante dos a cuatro días con unas condiciones ambientales controladas, aunque cada especie tiene una temperatura óptima de germinación, que sería aquella en la que se consigue el máximo de germinación en el mínimo tiempo. Como en los semilleros suele haber una o como mucho dos cámaras de germinación, lo habitual suele ser que la temperatura de la cámara se mantenga entre 25 y 27 grados centígrados cuando son solanáceas o cucurbitáceas, y entre 17 y 18 grados centígrados si son hortalizas de hojas. La humedad en ambos casos se mantiene entre el 80 y 90%. Debido a este rango tan diferente de temperaturas, es aconsejable que en el semillero existan dos cámaras de germinación. Además, al tener más de una cámara de germinación, se está más cubierto ante cualquier contratiempo que pueda surgir. Las bandejas se sacan cuando la semilla ha emitido la raíz principal y el epicotilo está a punto de emerger. En cada una de las bandejas irá indicada la variedad, lote y fecha de siembra para su control en el semillero. Las bandejas correctamente identificadas son extendidas en el invernadero, donde crecerán hasta alcanzar el grado de desarrollo adecuado para ser trasplantadas. Cada vez es más frecuente colocar las bandejas sobre un entramado formado por perfiles en T invertida que permiten su deslizamiento. Estas guías, y por lo tanto las bandejas, suelen colocarse perpendiculares al eje principal del invernadero. Aunque en España no es muy frecuente extender las bandejas de forma mecanizada, es algo muy generalizado en semilleros de Holanda, Francia e Italia. En algunos casos en los que el precio de la semilla es elevado o se emplean sustratos como la lana de roca, se hace necesario realizar un repicado de las plantas. Se puede realizar de forma manual o automática con cepellón o a raíz desnuda. El objetivo del repicado es la obtención de una planta de calidad y homogénea. El injerto consiste en la unión de dos plantas afines, la variedad o parte aérea y un patrón o porta injerto resistente a problemas de suelo, caracterizado por su vigor y rusticidad. Hoy se emplea satisfactoriamente en cucurbitáceas, sandía, melón y pepino, y en solanáceas, Tomate, pimiento y berenjena. Los sistemas más empleados son el injerto de aproximación en cucurbitáceas, donde en el proceso de soldadura se mantienen los sistemas radiculares de la variedad y del patrón, eliminando posteriormente la parte aérea del patrón y la radicular de la variedad. Injerto de descabezado en solanáceas, donde solo se mantiene el sistema radicular del patrón durante el proceso. El crecimiento comprende las actividades efectuadas sobre las plántulas, desde la germinación hasta el trasplante, con el fin de obtener una planta apta para el cultivo. En este momento cobra una vital importancia el control del clima, el riego, la fertilización y el control de plagas y enfermedades. Mediante un buen control del clima, temperatura, radiación y humedad relativa, se consigue un incremento de la calidad y de la producción. Puesto que los requerimientos de las especies son diferentes, para un correcto manejo de la temperatura, es lógico que cada especie se produzca en un espacio diferente, por lo que es necesario compartimentar el semillero en tantos espacios como sea necesario, para hacer en cada uno de ellos un control preciso de la humedad y temperatura. El control del clima comienza con un diseño adecuado del invernadero, nivelación, orientación, ventilación, altura y anchura, y aislamiento. Pero además son necesarios sistemas de refrigeración y de calefacción, programadores y sensores. Los sistemas de refrigeración se emplean para bajar la temperatura en los meses de más calor pueden emplearse sistemas de refrigeración indirectos como el blanqueo, que consiste en pintar de blanco el plástico de los invernaderos para reflejar la radiación solar, las pantallas de sombreo y térmicas, o sistemas de refrigeración directos como las ventanas laterales y cenitales, con apertura y cierre manual o automático, ventiladores o extractores para introducir o desalojar aire, colocados en la parte baja y alta de los invernaderos, respectivamente. También existen sistemas que bajan la temperatura y modifican la humedad del invernadero mediante evaporación de agua como el cooling system o el fog system. En muchos momentos en invierno puede ser necesario el empleo de algún sistema de calefacción que nos permita cubrir los niveles mínimos de temperatura que la planta requiere para su desarrollo. Los sistemas más comúnmente empleados son la calefacción por agua caliente, que mediante un sistema cerrado de tuberías cede calor por radiación a las plantas, la calefacción por aire caliente junto con un ventilador para homogeneizar las temperaturas, también es muy frecuente el empleo de mangueras de polietileno perforado colocadas por debajo de las bandejas, que emiten el aire caliente de forma homogénea a lo largo del invernadero. Siempre que sea posible, se deberá aplicar el calor por debajo de las bandejas para favorecer el desarrollo radicular frente al foliar. Para garantizar un correcto desarrollo de las plantas es necesario satisfacer sus necesidades de agua en función de la temperatura, humedad y estado fenológico de la planta. Es frecuente que los semilleros dispongan de programas de cálculo de las necesidades de agua en función de la temperatura, radiación solar, etc. Este cálculo de base es corregido en función del desarrollo de las plantas y del grado de cubrición del sustrato que tenga en cada momento. El sistema de riego consta de un autómata que permite programar la aplicación del agua, siendo frecuente que los riegos se hagan fuera de las horas de fuerte insolación. Como en otros casos, en los semilleros, es cada vez más común regar frecuentemente con dosis bajas. También debemos contar con un cabezal de riego con los elementos de filtrado y tanques de fertilizante y una red de distribución que lleva el agua a cada uno de los sectores de riego. Aunque todavía hay semilleros que tienen una instalación fija de microaspersores, la gran mayoría utilizan rampas o trenes de riego con los que se consigue un reparto uniforme del agua. Los trenes de riego suelen ir suspendidos de la estructura del invernadero, siendo normal que la tubería vaya colgada sobre dos perfiles, produciendo el giro de la misma sobre una rueda de bicicleta. La red de riego se emplea también para realizar la fertilización. La concentración de nutrientes aportados en la solución nutritiva dependerán de la especie, de las características del agua de riego, del sustrato, temperatura ambiente, época del año, etc. Las cantidades a aplicar se calculan de la siguiente manera en función de la materia seca. Una planta pesa entre 5 y 10 gramos, de los cuales un 10% es materia seca. De esta materia seca, de 20 a 25 miligramos son de nitrógeno, de 7 a 10 miligramos fósforo y de 25 a 30 miligramos potasio. Con estos datos podemos calcular los gramos de cada elemento nutritivo que tendremos que aportar. Mil plantas extraen 25 gramos de nitrógeno, 10 gramos de fósforo y 30 gramos de potasio. Para evitar problemas de fitotoxicidad o quemaduras en las plantas, cada vez va siendo más frecuente enriquecer los sustratos con los fertilizantes precisos y así no tener que realizar aplicaciones sobre las plantas. Si la estrategia es aplicar los nutrientes necesarios a lo largo del periodo de producción de planta, las cantidades se irán repartiendo a lo largo de todos los días del ciclo, procurando no sobrepasar los niveles de concentración críticos que se exponen a continuación. Hasta primera hoja verdadera, 1.100 partes por millón. A partir de dicho estadio, 2.000 partes por millón. Cuando se apliquen fertilizantes a través del sistema de riego, conviene dejar de aplicarlos unos minutos antes de la finalización del riego para que al regar solamente con agua reguemos las hojas y así evitemos problemas de fitotoxicidad. También conviene que al arrancar el riego en el cual vamos a aplicar los fertilizantes, durante unos minutos regar solo con agua por si hubiese restos de abonos aplicados anteriormente. En invierno, cuando la frecuencia de riego es menor, al ser precisa menos agua, la solución nutritiva será más concentrada, lo que nos inducirá a un control muy estrecho de este parámetro. Este es un periodo al que se somete a la planta para adaptarla a las condiciones finales del cultivo, ya sea en el invernadero o al aire libre modificando las condiciones del invernadero o pasando las plantas a un invernadero de mallas para las plantas de aire libre. Cuando la planta ha alcanzado el grado de desarrollo adecuado, unos 25 o 30 días tras su siembra o más en invierno, se prepara para enviarse al cliente. Características que ha de tener la planta hortícola adecuada para el trasplante. La finalidad de un semillero es la obtención de una planta sana, que ha de reunir las siguientes características. Poseer un sistema radicular potente, con gran cantidad de pelos absorbentes sin raíces muertas. Hojas y raíces sanas. Un tronco erecto, firme. Estar equilibrada en altura y anchura. Estar libre de virus, enfermedades, plagas y adaptada al medio donde se va a trasplantar. Además de poderse sacar con facilidad de la bandeja de cultivo, la tendencia actual es hacia la producción de plantas cada vez más pequeñas, compactas, con entrenudos cortos. Aunque no es habitual que los semilleros vendan planta conforme a parámetros de calidad objetivos, sería deseable conocer la materia seca de las plantas, pues cuanto más alta sea, mayor será la probabilidad de un buen arraigue. Son herramientas que en el pasado tuvieron un cierto empleo en semilleros, pero que hoy están en desuso. Con el fin de garantizar la producción de una planta sana y un desarrollo adecuado de las plántulas, es muy importante seguir un control sanitario estricto de las plantas. El mejor control es el preventivo usando sustratos, semillas y agua de riego libre de patógenos, desinfectando bandejas, instalaciones y herramientas necesarias, colocando dobles puertas en la entrada de los semilleros, eliminando las malas hierbas y plantas dañadas, en el caso de que estas medidas preventivas no sean suficientes y detectado cualquier problema fitopatológico, se tendrá que realizar algún tratamiento que permita su control. Las plagas presentes en los semilleros pueden causar daños directamente en las plantas o indirectos cuando actúan de vectores de virus. Entre ellos, cabe destacar... Mosca blanca. Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci. Producen picaduras en las plantas y amarillamiento de las hojas. Trips. Franquiniela occidentalis. Insectos de pequeño tamaño que producen daños directos en la planta, además de ser vectores de virus. Minadores. Liriomiza trifoli. Las larvas que se desarrollan en el interior de las hojas producen daños en forma de galería que pueden llegar a secar las hojas. Hay patógenos que pueden llegar a causar grandes daños en los semilleros, como la podredumbre de las semillas y muerte de plántulas en preemergencia, caída de plántulas en postemergencia y lesiones subletales que se traducen en grandes pérdidas económicas. Los principales agentes causales son bacterias de los géneros, pseudomonas y xantomonas, que se caracterizan por manchas aceitosas y necrosis en los tejidos de la planta. Hongos, principalmente pitium y rizoctonia, aunque pueden aparecer problemas de fusarium, botritis, citophthora y alternaria y virus como el del mosaico del pepino o del bronceado del tomate. El origen puede estar en el sustrato de cultivo, contenedores, herramientas, malas hierbas, etc. Por lo que es muy importante para su control un adecuado manejo del cultivo y la aplicación de medidas preventivas para no tener que recurrir al control químico. Además de los daños causados por los patógenos, también son importantes aquellos cuyas causas son físicas, químicas o mecánicas, como fallos de germinación y nascencia, aislamiento, asfixia radicular, deshidratación, efecto borde de las plantas, citotoxicidad, efecto lupa. La desinfección de las bandejas entre cultivos es muy importante para evitar la propagación de plagas y enfermedades dentro del semillero. Esta desinfección se puede realizar de forma automática, lo que supone un ahorro de tiempo y dinero. En este caso, la máquina se alimenta de forma manual. Las bandejas, procedentes del campo, van pasando por una cinta donde se eliminan los restos de sustrato que puedan traer. Posteriormente son lavadas con agua caliente por ambas caras, se secan, se sumergen en una solución desinfectante, por ejemplo hipoclorito sódico, y de nuevo se secan con aire caliente antes de ser paletizadas y almacenadas a la espera de un nuevo uso. Otra forma de desinfectar las bandejas es por aire caliente, introduciéndolas en un horno donde son sometidas a temperaturas que inactivan a la mayoría de los patógenos que hayan podido quedar en ellas. Este sistema tiene el inconveniente de que las bandejas sufran ligeras deformaciones, por lo que es muy importante regular de forma precisa la temperatura y tiempo de permanencia en la cámara de desinfección. En muchos casos, para garantizar el estado sanitario de las plantas, además de desinfectar las bandejas, se emplean fundas termoconformadas para evitar la propagación de patógenos, principalmente en las bandejas de poliestireno. El injerto es el proceso que consiste en unir dos partes de dos plantas afines para obtener una nueva planta. En el caso de plantas hortícolas, se trata de unir una porción de tallo con raíces con una porción de tallo con hojas, de modo que se unan y se desarrollen como una sola planta, cuya finalidad es la obtención de una planta con una alta productividad adaptada a unas condiciones adversas. Su empleo está extendido en cucurbitáceas (sandía, pepino y melón) y en solanáceas (tomate, pimiento y berenjena). El portainjerto o patrón es la planta que mediante su sistema radicular sirve de soporte a la variedad a cultivar. Suelen ser tolerantes a enfermedades y nematodos que la variedad no es capaz de soportar. Con el portainjerto adecuado se pueden tolerar o superar condiciones estresantes de suelo, problemas de salinidad, mal drenaje, mejorar la tolerancia a bajas o altas temperaturas del suelo lo que permite modificar el ciclo de cultivo, alargarlo o adelantar y retrasar las plantaciones. También se puede recuperar cultivares que se dejaron de emplear por su escaso vigor y que al injertarse sobre un patrón vigoroso permiten un aprovechamiento más rentable. Al injertar, si conseguimos un sistema radicular con mayor capacidad nutricional, puede permitir la poda con varios brazos, con lo que se consigue reducir la densidad de plantación y un mejor aprovechamiento de la planta injertada. Se emplean variedades productivas, de las que aprovechamos su fruto, que en muchos casos son sensibles a problemas de suelo, enfermedades, etc. Para garantizar que se produce correctamente, es necesario que la variedad y el patrón sean afines, además de mantener unas condiciones de temperatura, humedad y luminosidad óptimas para favorecer la actividad celular de las células puestas en contacto. El desarrollo del injerto comprende tres procesos. Cohesión entre el patrón y la variedad. La proliferación del callo en la unión y la diferenciación vascular con la formación del silema y el floema. Existen distintos tipos de injerto, de empalme, de aproximación, de púa y de aguja. Habitualmente se hacen de forma manual, pero cada vez es más frecuente que los semilleros dispongan de robots para mecanizar esta tarea, aunque no están siendo muy empleados, pues implica disponer de planta muy homogénea. Suele ser más eficiente el injerto por personal especializado, que elige cada vez cuál es la planta a injertar más adecuada para cada porta injerto. En este tipo de injerto se mantiene el sistema radicular tanto de la variedad como del patrón a lo largo de todo el proceso. Primero se siembra la variedad. De tres a siete días después se siembra el patrón. Pasados de 17 a 22 días se realiza el injerto, cuando el patrón tiene las primeras hojas y la variedad está bien desarrollada. En la sala de injerto se extraen los cepellones con raíces de las plantitas de la variedad y del patrón. En el patrón se realiza una incisión que va desde 1 a 1,5 centímetros por debajo de los cotiledones hasta la mitad del tallo. Y en la variedad se hace un corte por debajo de la primera hoja verdadera hasta el centro del tallo. En un caso, el corte es de arriba a abajo y en el otro, a la inversa, como se puede ver en la imagen. Se unen y ensamblan con una pinza o una cinta de estaño sin apretarla demasiado para no estrangularla. Ambas plantitas se colocan lo más centradas posibles en una bandeja de mayor volumen para garantizar un correcto enraizamiento manteniéndolas en un ambiente cálido de 25 a 30 grados centígrados y húmedo de 80 a 90%, eliminando posteriormente la parte aérea del patrón y la radicular de la variedad, y se colocan condiciones de invernadero para que se adapten al medio donde se va a realizar el cultivo. Si fueran a cultivarse al aire libre, deberían sufrir una última aclimatación en un invernadero de mallas. Luego se preparan las cajas para su transporte. El trasplante se realiza a los 30-40 días tras la realización del injerto. Este sistema se emplea sobre todo en sandía, y algo menos en melón y pepino. Es el injerto más tradicional y el que se usaba casi exclusivamente cuando se injertaba sandía. Pero el hecho de que haya que realizar cuatro cortes, disponer de dos cepellones y luego tener un tercer cepellón para la planta definitiva, hacen de él un sistema que requiere mucha mano de obra y espacio en los semilleros razones por las que hoy en día los semilleros emplean otros sistemas que requieren menos mano de obra y espacio para reducir costes. En este método se mantiene la parte aérea de la variedad y el sistema radicular del patrón, exigiendo unas condiciones ambientales estrictas durante el periodo de prendimiento. Se comienza sembrando la variedad y, pasados de dos a siete días, se siembra el patrón en las bandejas definitivas. Transcurridos de 17 a 22 días, cuando ambas plantas tengan desarrolladas las primeras hojas verdaderas, se realiza el injerto. En este momento se elimina el tallo principal y brotes del patrón. Se hace una hendidura entre los cotiledones hasta el centro del tallo y hacia abajo de 1 a 1,5 centímetros de longitud. Se corta el tallo de la variedad de 1,5 a 4 centímetros por debajo de los cotiledones y se hace un corte en bisel de 0,6 a 1 centímetro en forma de cuña. Posteriormente se inserta la púa en la hendidura ligándolas con una pinza. Para un mejor prendimiento, el diámetro de ambos tallos ha de ser igual, las plantas recién injertadas se mantienen en ambiente cálido de 25 a 30 grados centígrados y húmedo de 80 a 90% de humedad relativa en túneles de plástico o cámaras de prendimiento durante dos días. A continuación se colocan las plantas en las condiciones climáticas del semillero durante dos días para que se aclimaten. A los 20 o 25 días del injerto se preparan las cajas de plantas para su expedición. Este sistema es una variante del la anterior. Las plántulas se obtienen de la misma forma. Por un lado, se corta el tallo de la variedad por debajo de los cotiledones en bisel con un ángulo de 40 a 65 grados. Por otro, se elimina el sistema radicular del patrón, quedando la parte aérea cortada en bisel con el ápice de crecimiento y un cotiledón. Se unen ambos tallos con una pinza y se pincha en el sustrato húmedo. Algunas veces se emplean sustancias enraizantes. Las bandejas con los injertos se llevan a los túneles de prendimiento, donde permanecerán entre seis y ocho días con condiciones de humedad y temperatura controladas. Pasado este periodo, donde el injerto ya habrá prendido y habiéndose reconstruido los vasos conductores, se va abriendo poco a poco el plástico para su aclimatación. Una vez aclimatadas, estarán listas para su expedición. El injerto de empalme en solanáceas es el más empleado a nivel europeo, siendo muy exigente en condiciones microclimáticas. Los pasos a seguir para su realización son los siguientes. Primero se siembra el patrón en alveolos de 4 centímetros. Dependiendo del patrón empleado, la variedad se siembra el mismo día o de 3 a 5 días después si el patrón es un híbrido interespecífico. El injerto se realiza cuando el tallo de la variedad y el patrón tiene de 1,2 a 2,5 milímetros de diámetro. El patrón se corta en bisel por debajo de los cotiledones o por encima de ellos y se coloca la pinza en el extremo de ellos. A continuación, se corta la variedad en bisel de igual ángulo y al nivel que tenga el mismo diámetro que el patrón en el punto de corte. Se inserta en la pinza de manera que se ponga en contacto las dos zonas de corte. Una vez realizado el injerto, se coloca la planta en los túneles de prendimiento con un ambiente cálido, de 22 a 23 grados centígrados, húmedo y sin radiación solar directa. Durante los tres primeros días no se ha de abrir el túnel y a partir del sexto se va ventilando progresivamente. Si se produce marchitamiento, pulverizar agua y si no se recupera la turgencia, cerrar de nuevo y dejar unos días sin ventilar. Una vez realizado el prendimiento, sacar de la cámara y llevar a la zona de cultivo. El trasplante se puede realizar de 14 a 21 días del injerto. Además de las estructuras necesarias en cualquier semillero, cubiertas, sistemas de ventilación, riego, fertilización, etc., es necesario disponer de otras instalaciones como la sala de injerto, aislada del resto del invernadero, con condiciones climáticas óptimas de luz, temperatura y humedad. La cámara de prendimiento es una estructura construida dentro del invernadero donde se colocan las bandejas de plantas recién injertadas y se mantiene el óptimo de temperatura, humedad, luminosidad y oxígeno para que se estimule la actividad celular al máximo y se realice el injerto satisfactoriamente. Zona de aclimatación donde tiene lugar la adaptación del injerto al microclima de la zona de cultivo definitiva.